a quien por supuesto le agradecemos. Vía Zoom le damos la bienvenida a En Contacto. Muy buenas tardes, congresista Soto. Muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos los televidentes de su programa. Bueno, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y lo que queríamos saber es sobre lo que ya se ha anunciado, ¿no? Esta convocatoria para el ministro de Transportes y Comunicaciones sobre esta situación que se ha vivido en el aeropuerto internacional y que, por supuesto, ha provocado todo el caos. Bueno, Pilar, como sabemos, siempre Corpac solamente nos trae las malas noticias. Yo creo que es reiterativo. Entonces, nosotros como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor en la mañana nos hemos apersonado a las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez, y al cual también hemos tomado desde aquí del Congreso, le estamos invitando a la sesión extraordinaria al ministro de Transportes y Comunicaciones, a los representantes de Corpac, también o de Ocitran, a los de Indicopi y también a esta empresa concesionaria. ¿Cuándo va a ser esta sesión extraordinaria? El día lunes a las 10 de la mañana, estimada Pilar, en el Congreso de la República estamos haciendo la cuarta sesión extraordinaria para tocar exclusivamente sobre ese tema. Yo creo que también Corpac tiene que hacer muchas cosas, porque no podemos ahí estar permitiendo cada rato pues que generen problemas tras problemas. Ahora, nos comentaba, congresista Soto, que usted más temprano ha estado en el aeropuerto. ¿Qué encontró? Yo he encontrado, hay varios pasajeros, Pilar, pero su vuelo, por ejemplo, es como el tema de, hay una señora que tenía que viajar a Cajamarca, que falleció su mamá, le reprogramaron su vuelo para el día domingo. Hay personas que tenían diligencias judiciales en otras ciudades que también perdieron el vuelo. Uh-huh. Entonces, eso era un caos total. Entonces, es más, nos hemos apersonado ahí ni para decir que el congresista Soto está inventando. Uh-huh. El congresista Soto siempre estará a favor de los usuarios, a favor de los consumidores. Desde esta plataforma, desde el Congreso de la República, siempre estaremos nosotros en favor de ellos. Por eso, para tomar cartas en el asunto, estamos convocando a una sesión extraordinaria. Y aquí tienen que responder muchas, muchas cosas, muchas preguntas que vamos a hacer en esta sesión el día lunes. Ahora, y ojalá que no quede solamente en algo declarativo, ¿no? Porque muchas veces se invita mucho bla, 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 de un lado, mucha defensa de un lado, justificaciones y no se llega a nada. Ojalá que se pueda hacer algo para mejorar el servicio. Ahora, el Sindicato de Controladores Aéreos hace instantes ha señalado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe hacerse cargo de las malas decisiones provenientes de funcionarios de su sector. Eso es lo que dice el Sindicato de Trabajadores, de los Controladores Aéreos. ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que usted opina sobre eso? Aquí no se trata de echar las culpas. Ajá. Yo creo que las responsabilidades cada quien asumirá. Cada quien asumirá, pues sabemos también, Corpac pues no está actuando bien, no está trabajando bien. Hace un año o dos años atrás también estábamos nosotros en la Semana Santa, en plena Semana Santa, igualito tantos pasajeros, tantos turistas varados por culpa de Corpac. Hemos tenido también hace un año, Pilar, por la mala decisión de Corpac, ahí hemos encontrado, también hemos visto los videos donde que los trabajadores están durmiendo cuando uh-huh. los bomberos murieron, un accidente también. Y ahora, entonces ya creo que ya prácticamente son de costumbre. Eso de ninguna manera se puede permitir. Yo creo que los trabajadores o los que están viajando, usuarios, Pilar, 6.000 usuarios perjudicados con esta actuación de Corpac. Claro, porque lo que se tiene entendido que aproximadamente han sido 67% de los vuelos que han sufrido algún tipo de retraso. Imagínense ustedes, 67% y vuelos cancelados 8%. Y definitivamente esta situación va a tardar en normalizarse debido pues a estos espacios, ¿no? Y hay quienes señalan que esto sería una especie de huelga blanca por parte de los controladores para presionar de cierta forma por este recorte que ha habido en sus horas extras. Pero también ahí se supone, ellos son, ahí están trabajando un poco menos, pero ¿qué está haciendo también al respecto el sector? En este caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Se imagina, Pilar, habría una huelga? Prácticamente estaríamos en un caos total. Entonces, ¿quién nos va a...? ¿Quién es la autoridad? O sea, ¿quién los controla, los controladores aéreos? Por eso, o sea, tampoco ellos no quieren que haya más trabajadores. Entonces, tienen que, las responsabilidades, entiendo, tienen que asumir. Yo creo que también ahí vamos a escuchar el día lunes, pues, a ver
que no nos vengan con cuentos. Nosotros queremos explicaciones claras aquí, directamente los perjudicados son los usuarios, los turistas. Más aún hoy día estamos en vacaciones, en estos días, ¿cuántos pasajeros han programado su viaje con sus familias? Y finalmente, pues, son perjudicados. Un caso, por ejemplo, le comento, como en antes decía, hay una señora que decía que viajaba a Cajamarca, que su mamá había fallecido y el vuelo le habían reprogramado para el día domingo. Hay muchas personas que a veces son situaciones, casos, y bueno, pues eso de ninguna manera cuánto afecta, ¿no? Uh-huh. Escuchaba ayer también a una señora que decía que el vuelo estaba programado para la 1 de la tarde y creo que salió después de las 6 o 7 de la noche. Bueno, tuvo suerte dentro de todo, porque usted dice que hay otros que se le está reprogramando los vuelos para el fin de semana, 48 horas después. Bueno, entonces queda confirmada la sesión extraordinaria. Va a ser este lunes a las 10 de la mañana, donde no solamente va a participar el ministro de Transporte, sino también Corpac, el responsable, Ocitran, Indecopi, varias otras instituciones que tiene que ver con esta situación. ¿LAP también a los concesionarios? Hemos invitado también, estimada Pilar. Pilar, yo sí. También iba a viajar ayer a la ciudad de Jauja para ir a Huancavelica y resulta de así de momento a otro yo me entero que el vuelo se había cancelado. Yo no entendía por qué cancelaron, ¿no? Entonces, mira, igual también yo en carne propia también he pasado. ¿Y cuántos usuarios, no? Día a día a veces se programan sus viajes y lamentablemente pues a veces... O algunos vienen de otros países, mejor dicho, turistas nacionales, y son perjudicados. Y finalmente, ¿quién asume esa responsabilidad? Y eso preocupa. Usted ha resultado afectado, pero eso va más allá. Va más allá porque eso provoca una pésima imagen en el exterior. Y eso es lo que justamente estamos tratando de recuperar cuando se está lanzando en España, en Madrid, en esta Feria Internacional de Operadores Turísticos, esta campaña tan linda, además de PromPerú, ¿no? Perú, wow, creo que es. Aquí, eso, pues, en el Cusco veíamos todos los bloqueos y ahora ese tema en el aeropuerto. ¿Quién va a querer venir a nuestro país, lamentablemente? Y eso es un impacto, pero nefasto. Yo creo que, Pilar, a ver, ¿se imagina usted habría una huelga de los controladores? O sea, sería un caos total, de verdad. Entonces, ¿qué está haciendo al respecto pues, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Tiene que haber acciones correctivas, mejora continua. No podemos estar permitiendo en noticias tras noticias o pasa un tiempo y bueno, pues que estamos en esa situación, un caos total, ¿no? ¿Podría, luego de esta convocatoria al ministro el lunes, a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa al Consumidor que usted encabeza, ¿podría verse la posibilidad de una interpelación en el Pleno al ministro por este asunto? Bueno, eso se tendrá que evaluar. Eso se tendrá que evaluar. Creo que estoy seguro que el ministro va a concurrir. Y bueno, en este caso, pues ellos tendrán que explicar qué es lo que ha pasado, ¿no? Tampoco no se trata de echar las culpas entre ellos, ¿no? O sea, salvarse o lavarse la mano que aquí no pasó nada, ¿no? Aquí hay más de 6.000 usuarios, 6.000 usuarios que han sido perjudicados. Entonces, eso totalmente, pues, perjudica. A veces uno hace su plan o viajes y finalmente, pues, de un momento a otro te dicen se canceló tu vuelo, ¿no? Entonces, claro, y esa situación ahora, ya ha dado la vuelta al mundo. Como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, yo siempre estaré velando por ellos, por los intereses de los usuarios y los consumidores. Eso siempre va a ser nuestro compromiso de aquí desde el Parlamento Nacional. Sí, y eso es bueno. Ahora, quería aprovechar algo muy rápido, ¿no? Sobre el tema de su colega, la congresista Magaly Ruiz. Lamentablemente, la han blindado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Seguimos con el tema del otorongo, no come otorongo. ¿Qué situación esta que genera pues tanto malestar en la población, ¿no? Al ver todos los temas que se generan desde el Congreso de la República. ¿Qué opina usted? Bueno, Pilar, yo estoy enfocado solo en mi trabajo. Yo estoy haciendo bastante audiencias públicas descentralizadas en la Comisión de Defensa del Consumidor. No soy miembro en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo mal haría, no conozco el tema al fondo. Y bueno, lo que tienen que responder en este caso serán pues los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo no soy miembro. Uh-huh. Pero ¿qué opina usted en general? Yo sé que no es miembro de la SAC, de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, pero como congresista, como integrante del Parlamento, es uno de los 130. ¿Qué opina de que sus colegas blinden a esta parlamentaria denunciada por el tema del recorte de sueldo a sus trabajadores?
Bueno, por eso cada parlamentario, entiendo, si ha votado, pues son miembros, ellos son conscientes por lo que están votando, ¿no? O sea, yo, como le digo, yo no soy miembro de esta comisión y yo mal haría opinar algo que yo ni siquiera he tenido la participación. Y no conozco también el informe a fondo, ¿no? Entonces yo quisiera, por favor, de repente, enfocarnos en este tema del aeropuerto, de lo que ha pasado hoy día. No, perfecto, congresista Soto, y muchísimas gracias por sus declaraciones, porque bueno, ya conocemos cuáles van a ser las acciones que se van a adoptar de inmediato, y ha sido una rápida reacción, no solamente la invitación al ministro y a los demás representantes involucrados, sino también el hecho de que haya podido ir al aeropuerto internacional para verificar y ver, ¿no? Ver en situ lo que estaba pasando. Nosotros acabamos de estar en Iquitos, hemos hecho la sexta audiencia pública descentralizada desde la Comisión de Defensa del Consumidor y también hemos estado en Amazonas, en Chachapoyas. Ahí también, por ejemplo, el tema de turismo está totalmente abandonado, el tema de Coila está totalmente, es como que Coila recién se ha descubierto, está lleno de árboles, no han hecho nada absolutamente en estos 2 años. El Ministerio de Cultura está pintado. Prácticamente nuestros patrimonios están descuidados. Entonces, eso es lo que está pasando. Desde la Comisión de Defensa, como somos nosotros, estamos siempre viajando, solucionando también los problemas. Por ejemplo, en Iquitos no hay conectividad, no hay electricidad, cada rato se va la energía eléctrica. Entonces, estamos en eso, Pilar, y muchísimas gracias de repente por esta plataforma. Perfecto. Puedo Y ya hacer para conocer terminar todos los la trabajos que entrevista, venimos haciendo. congresista, ¿van a citar a la ministra de Cultura? Usted dice que no está haciendo absolutamente nada. Hay la posibilidad que sea interpelada porque hay quienes estaban planteando, algunos de sus colegas, interpelarla, pero por el tema del Cusco y la venta de entradas a Machu Picchu por Join Us. ¿Podría haber esa Bueno, posibilidad, ya que hay un problema también en Huelap? hay una interpelación ya en camino de la ministra. Seguramente ya la mesa directiva dispondrá qué día vendrá la ministra. Igual nosotros también participaremos ahí. Pero lo cierto es, nuestros patrimonios están abandonados. Lo Hoy ha cierto es, sido por ejemplo, pifiada, ¿no? En Puno. como el caso de Coilap está totalmente abandonado. Después del derrumbe que se ha hecho en el año 2022, yo he ido al mismo sitio, Pilar. Nadie me va a contar a mí, ¿sabes qué? El congresista Soto, estás mintiendo usted. Yo le he tomado fotos ahí, no se han hecho absolutamente nada, no han mejorado nada, está tal Y hubo cual. muchas No, ni promesas yo. desde entonces de las Bueno. diferentes autoridades, inclusive la propia ministra de Cultura, que ha sido hoy día pifiada en Puno. Había ido a conversar con una autoridad a propósito de la fiesta de la Candelaria y ahí ha sido pifiada y tuvo que irse porque por poco le lanzan tomates. Bueno, seguramente a veces no está haciendo un buen trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho la audiencia pública, por ejemplo, Pilar, si hablamos de los boletos, de boletos en Cusco, hemos hecho la audiencia pública en el mismo en Cusco con todos los representantes, con Frente de Defensa, todo. ¿Y en qué quedamos? Que iban a socializar el tema para que la convocatoria, una convocatoria, pero finalmente ni siquiera lo han socializado. Lo han tomado tal cual, o sea, sin escuchar a nadie, y finalmente mira, y bueno, tenían que dar un paso atrás, ¿no? Esos, Así es. a veces no se socializa algunos temas, ¿no? En cuanto a los peajes, bueno, yo saludo al Poder Judicial que haya tomado esa decisión, que haya aceptado esa medida cautelar. Nosotros también hemos hecho una audiencia pública en Puente Piedra. Los hermanos de Puente Piedra, de salir de su casa, tenían que pagar para regresar, entonces, No, y también no puede ser han posible. invitado al ministro del sector a la comisión respectiva en el Congreso para que hable, ¿no?, sobre la posibilidad, porque lo que él dice es que podría haber una tarifa social. Bueno, los hermanos de Puente Piedra, todos los de Cono Norte pedían pues que se haga una ruta alterna, ¿no? Entonces, y también esta concesionaria no ha hecho absolutamente nada, no ha hecho mejoras, entonces tampoco no ha invertido, ¿no? Entonces yo creo que también yo saludo esa decisión del Poder Judicial que haya también ha tomado en cuenta pues que todos los hermanos de Puente Piedra, de Ancón, de Santa Rosa, todos ellos están prácticamente, es más. Las Así es. municipalidades destinaban hasta una ambulancia pagaba, hasta un carro que llevaba los residuos sólidos de la municipalidad tenían que pagar, ¿no? Perfecto, Entonces es una congresista buena medida, Soto. te saludamos esto. Excelente. Gracias, congresista Soto, por haber estado con nosotros.